Lo voy a dejar. ¿Perdón? Te la receta y la mitad. No mames, un culero.
Nomás vamos a, la, a esperar a que lleguen todos, Melissa. Cuando llegan sus compañeros, Melissa, se quedaron muy trabados ahorita que se nos cerró la clase. Sí, se quedó corta Alejandra. Sí. Maestra, ¿y de esta materia también vamos a hacer preguntas? Sí, pero yo les voy a subir el PowerPoint que estuvimos viendo para que ustedes de ahí saquen las preguntas. Ah, bueno. Si pasara a poner presente el classroom, chicos. Sí. Ok. Melissa, estás muy callada, Melissa. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Ahorita? Callada, muy callada. ¿Ahorita o en las clases? Pues desde las clases. Pues es que ustedes empezaron bien. Hasta me quedé.
Ya nada más nos falta su compañero que se carga con la culpa de todos. Sergio. Sergio. Porque la cultura les importa más. Se me hace que sí es morenista. Es chairo, es chairo. Es chairo. Defiende mucho a los de Morena. No, a mí se me hace como él fue del ejército, ya ve que siempre pues siempre ven al presidente como el máximo. El máximo. Así, es mucho respeto. Él lo ha dicho en otras clases, ¿verdad? Ante la investidura siempre tiene mucho respeto él. Pues sí. Yo creo que va por ahí. Sí, hablábamos la vez pasada de lealtad. Él habla, ¿verdad? Y hablábamos de una lealtad, pero digo, pero la lealtad debe ser reflexiva. Sí. O sea, yo te soy leal, claro, y incondicional, pero hasta cierto límite del cual yo no tengo, no me vas a llevar a una situación que yo no estoy de acuerdo. O sea, te respeto, te llevo, estoy contigo, te sigo, mi lealtad es contigo, hasta. Por eso tengo que ser reflexiva, no hay ninguna fe ciega, porque ni la Biblia te dice que no tengas una fe ciega, eso no existe, eso no debe de ser. Sí, todo tiene que tener límites. Claro, que ahorita que me dice que cerré con broche de oro, le digo, es que ese es el estilo, así se les estila ahora a los políticos. Sí. Te tiene que gustar la popó, que te la den a comer y que te digas que... ¿Escuchó lo que dijiste al último, Ale? Mierda, pues sí. Bueno, es que así realmente, o sea, un político es aquel que la huele, se la come y dice que está muy buena. Tiene que decir, que es el mejor platillo que ha probado. Porque hay que tener estómago. Y hay otro dicho también, dice que yo nomás me siento ante una mesa con un político si él paga la cuenta. O sea, está desvirtuado ya la cuestión de política. Le ponía, la política es para servir a la gente, servir al pueblo, a los que los... pero no servirme de ellos. Lo que pasa es que una cosa es política, 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 como es que es para servir, la otra es política partidista, que es muy diferente. Por eso, pero si la vamos a poner y nos vamos a sacar de una a la otra, pues en conjunto aquí, ese es aquí, el... No, pero aquí lo que reina es la política partidista, siempre. Por, no, no, de años para acá. De años para... Que, no, pues PRI era, ah, pues, era, ya no PRI ves era aquellos... uno solo, era uno solo. Bueno, pero desde bueno, que hay oposición... Pero... está ahí de posición y todo, pues siempre va a ser así. Pero bueno, es en todos los países. Es en todos los países. Lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, con Biden y Trump. O sea, cómo se dan hasta por la cubeta. Y y a Trump, por ejemplo, pues nunca le importó el tema de la pandemia. O sea, cosas así, ¿verdad? Y pues es todo. Que volvemos a hablar. No me interesa. Yo me intereso yo. No me interesa si tienen vacunas para los que tienen cáncer. No me interesa si la pandemia se los come a todos. No me interesa porque yo soy el que intereso. ¿Cuántos estadistas? Por ejemplo, mi novio con el cual yo me voy a casar, divino, mi presidente de el Putin. Es un, o sea, enamorado del hombre. ¡Claro! Es todo un estadista. No quieres nada. En todos los sentidos es un hombre y olvídate con una visión que está llevando a su pueblo. Lo ves con ojos de amor, eso ya no vale. Bueno, y no ha podido con la pandemia. No ha podido con la pandemia. Bueno, es que eso, bueno, permíteme, digo, dime cuánto y quién y cómo. Pues es Nueva una Zelanda, cosa que, Nueva Zelanda. Por eso, porque estábamos hablando, como China, le dije la vez pasada a Sergio. China, Japón. Pero estamos, permíteme, estamos hablando de política. Estamos hablando de política. Por eso mismo debatir política es encontrar, es siempre encontrar el bien común, ¿sí? Sí. Versus punto de vista. El que ya tiene la vacuna y el que se le adelantó a Estados Unidos, ¿verdad? Con lo de la vacuna y que anda, pues te digo. Rusia, yo, pero no ha salido vacuna, no ha servido. Bueno, por eso, pero bueno, ahora ya va. Sí, a ver, la de Rusia fue la que le aplicaron a las personas de Venezuela, que fue la que funcionó. Sí, la de Rusia está funcionando, la vacuna de Rusia está funcionando. Sí, pero bueno, es mi amor del alma y con ese me voy a casar hasta el fin del mundo. Sí. Entonces, nomás deja que llegue porque no sabe que existo. Pero, te digo, o sea, lo ves al hombre, él dice aquí y aquí y aquí. Digo, se equivoca, obviamente, pero dime, presidentes, como dices tú, antes existía el partido nada más unitario, pero por ejemplo el presidente cuando decidió el petróleo, el presidente
el que expropió el petróleo. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Imagínate, trancazo en su tiempo que se tuvo que aventar la decisión de decirle, ¿sabes qué? Eso es de nosotros. Y así se venga Estados Unidos, se venga Venezuela, se venga Juan. Es del pueblo de México. O sea, dices tú, ¿dónde están esos? ¿Dónde están esos? Ya no existen. ¿Por qué? Porque se ha desvirtuado la política y ha sido nomás para mí, vente, como dijo la licenciada, el primo, el cuñado, el pariente, el vecino, te salen familiares de todos lados, ustedes vénganse y siéntense conmigo y conmigo van a tener todo. Porque ya se desvirtuó todo aquello. Se van con la ola. Oye, si te sale, como decías ahorita, si hay gente buena, sí, pero pues es demasiado poca. Y el lugar donde está se los come. La política tremenda. Pero bueno, me da mucha tristeza que sea así. No, sí hay gente buena y sí hay políticos buenos, pero les puede suceder lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio. Si vas en contra del sistema, el mismo sistema te va a sacar. Te desaparece. Rodolfo, que estábamos hablando de él ahorita. También. Ah, también el otro. También, sí. Así como esas personas, ha habido otros también, menos, quizás menos conocidos, pero ha habido mucha gente que ha sufrido, ha muerto, ha fallecido a manos de, pues de esos delincuentes de cuello blanco, vamos a llamarles. Y son los políticos. Sí, desgraciadamente. Desgraciadamente. Si les estorbas, te quitan. Sí. Así es. El sistema. El sistema. A ver, chicos, dentro de esta política que estamos viendo, ¿ustedes creen que el gobierno reconoce a los indígenas que realmente tienen los mismos derechos que todos hemos alcanzado? Es lo más maquinado que existe, es la carne de cañón de todos los políticos, todas esas etnias, todos esos grupos, ¿verdad? Me acuerdo, por ejemplo, en Sonora, no tardan en dar la noticia que está nevando y que no tienen cobijas para poner, y hay que mandar 400,000 cobijas a los pueblos indígenas del desierto de Sonora. O sea, esa noticia desde que yo era niña, ya les hubieran hecho una casa, ya les hubieran hecho, si realmente quisieran ayudarlos, pero no, ahí los tiene, el campeadito, ahí te va la cobija, y el siguiente sexenio, ahí te van unas laminitas, y ya les hicimos 4 casitas, la carne de cañón, de todo eso, Chiapas, todo eso. Ahí está, porque es la carne de cañón de todo. Siempre ha habido, y bueno, y este presidente, vaya que es el que ha, o sea, él se ha profanado, por decir que le ha dado más cabida a los plus. Ufano, se ha ufanado. Se ha ufanado, perdón. De hecho, ahorita hace 2 horas hizo un ritual ahí en Palacio Nacional por el Día de Muertos con una comunidad indígena. Uh-huh. Lo santuraron, no sé, incienso, o sea, cuánta cosa. Uh-huh. Para mí es una burla de ese señor hacia los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque los va a tener más pobres, porque siempre los va a tener pobres. Digo, todos los han tenido pobres, la verdad, y se aprovechan de ellos, ¿verdad? Pero siento que este gobierno todavía más se va a burlar de ellos, todavía más, ¿eh? ¿Por qué? Porque los sí, y porque no les interesa. Volvemos a la política. No les interesa servir realmente para lo que están. O sea, cuentagotas, ahí te va, y ahí te va la cobijita, y vean el nada más foto. Nada más que sí son ellos como etnias, tienen sus propias leyes. No, de usos y costumbres. Sí, ellos no se rigen por nuestra ley. No, pero les conviene, sí. Cuando les conviene, sí. Es un arma de dos filos. Así mientras yo necesito, claro. Oye, Estado, oye, Federación, uh-huh. Oye, Municipio, necesito, pero no me dejes de evitar que yo pueda vender a las niñas menores de edad, ¿verdad? Por un cartón de cerveza. Tú no te metes en eso me corresponde a mí. O sea, ¿cómo? Cuando yo trabajé en Sonora, en aduanas, ahí en Sonora están los pápagos. Está bueno, uh-huh. Ya aquí están los pápagos. Bueno, esa comunidad pápaga no podíamos ni revisarlos. Uh-huh. Estaban peor que un diplomático. No podemos ni revisarlos ni nada. ¿Por qué? Porque su propia ley prohíbe y los protege la ley y todo. A mí se me hacía algo... costumbres, claro. Pero a mí se me hacía algo mal. ¿Por qué? Porque yo también soy parte de... ¿Sí me explico? O sea, está difícil. Todos somos mexicanos, al fin de cuentas. Así es. Y está difícil porque ellos, cuando les conviene, si son de una N, cuando les conviene son parte de la Constitución, como nosotros. Entonces... Está difícil, pero también culpa lo tiene el mismo gobierno. Esto yo lo viví desde mucho más antes. Yo cuando anduve en 1994 en el conflicto chapaneco, me tocó ese problema. Y qué bárbaro, se politizó el asunto de los indígenas
desde aquella época, bueno, porque yo me acuerdo. ¿Quién es el líder de los zapatistas? Pues el líder de los zapatistas, pues, ah, bueno. Marcos, y, pero Fierna supuestamente. Madre, no me le diga nada porque ahorita se las no, tengo de a lo que voy, a lo que voy, no, no era un indígena él, o sea, no. Era una persona estudiada, o sea, sí, preparada. Se valió por la ignorancia. Así es. Se valió de la ignorancia. Claro, claro. Fue un movimiento claro. Político. Sí. Sí. Y que vamos a los desvalidos, arrímate, los ignorantes, arrímate. Por eso la vez pasada que les decía yo. No, pero su rebelión, funcionó porque ahora se van a Chiapas y Chiapas está, bueno, hasta equipo de primera división tienen ya. Valió en su momento, valió para lo que se Chiapas, hizo. Pero te voy a decir algo, Sergio, siguen estando en la pobreza extrema, con las mismas carencias. Es que hay puntos, hay puntos donde están en la parte... Más pero fue un movimiento impenetrable político para de la los sierra, intereses solamente de, a pie. Para los intereses de algunos. Por eso más. Te digo, para su momento sí. Fue eficaz. Así es, porque que ¿sabes que ese TLN sí es de Chiapas y Topero? ¿Y? ¿Ya? O sea, no pasó nada. Pues sí. Así es, la verdad. Sí, sí, sí. Es que al fin y al cabo, como lo estaba diciendo, esto es política. Todo lo que se mueva a favor... de gobierno y que le interese y si son sus propios intereses y los de sus muy allegados, pues ahí le van metiendo cada vez más. Esto tiene que cambiar, precisamente por eso es lo que estamos discutiendo. En lo que sí te voy a decir una cosa, cada día se les hace más difícil a los partidos llevar a las personas como antes, como borreguitos a las urnas. Sí. Antes llegaba, se quitaba la tarjeta, que todos sabemos los usos y todo lo que se hacía en el día G, ¿verdad? Y la gente iba con su dinero, aquí está mi voto, aquí está mi tarjeta, ya traje marcada la boleta y todo. Ahora la gente, es más difícil poderla manejar, eso sí. Porque dices tú, oye, ya la boleta ya no funciona. Oye, las lideresas pues les dicen que sí van a votar, pero no estamos seguros de la colonia Panchito López. O sea, cada día se les está haciendo más difícil a los partidos que la gente... Que la gente no le crea. La gente les está poniendo precio a su voto. En el sentido de que ahí están 500 pesos y se juntaba en la casa, la lideresa, pasaba la lista, a ver Alejandra, aquí estás, ok, ¿dónde está la foto? ¿Dónde está? Aquí están los 500 pesos. Ahora ya la gente también se hace la maña de que aquí está, era otra que ya traía, y la verdad, pero aquí está mi foto, échenme mis 500. Y no es cierto, no votaron. Votaron por otros partidos. Ya no es tampoco la gente tan fácil de manejar como en aquellos años. La colonia, todo el sector norte ya lo tenemos, es del PRI, acá No, le tienen que invertir también los partidos porque cada día, vuelvo a lo mismo que hablábamos la vez pasada que les decía, mientras nosotros los pueblos no esté realmente asesorado, informado, pues... nos van a seguir moviendo y nos van a seguir llevando como corderitos y hasta para allá y hasta para acá y quítate para acá y que si me quito y no me quito. Ahora, los mismos partidos, no la persona, el partido, llámese cual sea, se le está haciendo cada vez más difícil estar seguros y tener la certeza, como la tenían antes, de que el sector, la colonia, los partidistas, los partidarios van a votar por ellos. Ya no la tienen tan fácil por eso. Es que ahora se les hace más difícil, yo creo que por las redes sociales, porque ahora mucha gente se entera en redes sociales y ve la noticia que hay en redes sociales y ve la noticia de la televisión y que yo creo, bueno, al menos yo he hecho comparación, digo, no, esto checo con otros datos y veo que realmente lo que está en redes sociales es la que es más, tiene más veracidad. Pero no es tanto eso, compañero, es saber que mi voto les va a costar. Ya nos va a costar más 500 pesos. Ojalá que en estas del 2021... Ahora cuesta 2,000 pesos. No vamos a... ¡Ah, 2,000 pesos! No. Ya la gente... No, que me den un puesto, yo sé. Y por eso los partidos le están metiendo, invirtiendo y haciéndoles cada día, el día que, más difícil para los partidos. Porque realmente... Hasta mira, un ejemplo aquí en Tamaulipas, simplemente. Con el cambio de gobierno del PRI al PAN, uh-huh. Y lo estoy viendo ahorita, empieza en campaña esto, todo lo que fue la estructura del PRI, muchos se cambiaron al PAN, sí. La que son seccionales. Uh-huh. Pero lo que tuvieron que hacer en esta administración fue darles trabajo.
Es trabajo, digo, usted es un diputado aquí local que fue subsecretario de finanzas. Metió a mucha gente de las colonias de allá de la Azteca y todo, con las de aquí de Victoria, a trabajar ahí a la fiscal. Y yo, porque yo conozco a la señora, está trabajando. O sea, ya no es con un dinero, como decía Alejandra. No, o sea, y como dice Sergio, ya trabajo, o sea, y toda una estructura. ¿Quieres que te apoye otra vez? Bueno, dame trabajo, pero a toda mi estructura, ¿sí? O yo voy a ser la encargada de bajar todos los proyectos aquí de la Secretaría de Bienestar Social para repartir los tinacos, para repartir las despensas y todo, ¿verdad? Pero con toda mi estructura, con sueldo, o sea, no en gobierno, pero aparte metí ese sueldo. Entonces, eso es lo que se está generando y cada vez es más. O sea, va a haber un punto, como dice Alejandra, que ya los partidos a veces van a estar rebasados. Tienes que buscarle de otra manera. Como cuando dice, decía uno la, de mamá, ay, mira, este ya le hice la cantidad, ya le canté, ya le di comidita, tengo que ¿cómo lo entretengo? ¿Cómo lo entretengo? Porque el huerco va creciendo y ya no es tan fácil de tener un platanito, una galleta y se estaba 2 horas el niño en la cuna. Ahí había que buscarle ya para entretener al huerco. Así ahorita también, vuelvo a lo mismo, esa es la base. El pueblo, ¿sabes qué? Despierte realmente, ¿sabes qué? No, no va a ser tan fácil ahora. A lo mejor sí me van a comprar porque la necesidad todavía es mucha, pero ¿sabes qué? No con 500, te voy a costar más. Y va a decir el partido, espérame, si antes con 2,000 pesos me compraba una colonia, pues ahora tengo que meter 20, pues órale, papá. Aunque sea la misma corrupción, pero que el pueblo se imponga y de alguna manera que saque provecho de lo que está viviendo en ese momento. Porque digo, ya, de ya alguna acaba manera... Acaba de pasar sí. En el 90, ¿qué? ¿Este 2000, qué? El de con esta que pasaron, se acaba de pasar, pues digo, más de 30 millones de personas votaron por él. Pero por ¿sabes esto también cuál fue la ola, igual que como Fox? La avidez y la necesidad del pueblo de un cambio. Un cambio. Exactamente. O sea, ya no importa el partido, quieres a la persona. El hartazgo. ¿Qué el pasó hartazgo con el Obrador? O sea, este es el Mesías que nos va a sacar, este es el bueno. No, y prueba de ellos que es Obrador, no el partido, porque Morena está no, del lado. No, es Morena, no, es la persona. La persona. ¿Qué pasó con Fox? O sea, no le también importó se fueron que Fox por Fox. Este es el bueno. Pero bueno. Yo me acuerdo y me impactó tanto en las noticias del día que estaban ahora con el nuevo gobernador que tenemos, pues estaban los noticieros en vivo y de acá en la colonia fulana y que pasaron la central de aquí, central de autobuses de nosotros de Victoria, estaba la cola y daba la vuelta, así que sea por dónde. Y estaba una persona joven y ya lo entrevistan y le dice el reportero, dijo, oiga, ¿cuánto tiempo tiene usted aquí? Tengo 2 horas o no sé cuánto, pero eran horas. Ya tengo 3 horas aquí, que no sé. Oiga, y no se le hace mucho que no. No me muevo de aquí hasta que yo pueda votar. O sea, porque volvemos a lo mismo. Se agarran del Mesías que viene, llámese el partido Patito, el grande, el chico, el grande. Es la persona. Y qué tristeza que tengamos que acabar porque luego nos ponemos a platicar, oye, ¿por qué vas a votar? Pues es que todos están para el perro. Es que todos están igual, manita. Mira, Juan, que ahí estás en el paro, ahora está en el PRI. Y Chuchito, pues acá. Y Juanito, pues ya ves que le sacaron puros, la puros chapulines, eran puros chapulines. Independientemente, no hay una línea que digas, oye, ¿sabes qué? Fulano, sultano, mira, donde ha estado ahí, ha habido un crecimiento. Ahí realmente el hombre ha demostrado, mujer, que no le han dado. A mí, por ejemplo, mi candidata cuando estaba era esta. No, que es un pedacito así chiquito que era secretaria de esta, ¿cómo se llama? Que es del PAN. ¿Y el estado? Josefina Vázquez Mota. Josefina era mi candidata. No es cierto. Secretaria. Era una mujer plantada, era una mujer puesta. ¿Qué pasó? Llegó de candidata, se le empezaron a comer porque no era del grupo y lo opacaron, le hicieron a un lado. O sea, se minimizó. Pero se llevó 1,000 millones. Pero cuando ella era secretaria, que se sabía con la estructura atrás... Se vendió bien vendida. Yo la veía y decía, si esta mujer se avienta, yo voto por ella. Que todavía ni se veía. Que la veías con tablas pero, y bien plantada. Pero qué bueno que tocas ese tema. Pero, ¿sabes qué? También tiene mucho que ver. Desgraciadamente, yo también la apoyé, ¿vale? Se me hace una persona muy buena. Precisamente estamos todos en un país machista. Sí, 100%. Estoy diciendo, yo otra, sí. Otra persona que se me hacía... Cuando ya la ponen, sí. La desinflaron, sí. Porque todos hicieron... A mí una persona que se me hace muy preparada, incluso más que su esposo es Margarita Zavala, fíjate. Sí. Así es. Y también, o sea, está difícil ahorita que una mujer, en México no, por el momento no, ni en Estados Unidos. Pero desgraciadamente, o sea, ¿por qué no?
O sea, ¿por qué no? A veces las mujeres... Oye, yo, que me le pidas creo, a como tú dices, la, todavía la cultura machista que existe en el país. En Estados Unidos, que es un poco más abierto. Todavía no. Olvídate, papelazo de la hace mujer. Hace 4 años, raro en Estados Unidos, raro en Estados Unidos, se votó por el conservadurismo, que es Trump, que representa a Trump. Raro en Estados Unidos, ¿eh? Entonces... Y ahorita está el dime que yo digo que no gana Trump, la verdad. Sí va a ganar. Muy conservador, de muchos va valores a ganar Trump. Y todo. Le voy a decir por qué sí va a ganar Trump. A ver, Trump. Este hombre está con él, empezó a decir que iba a cerrar todo lo de petróleo, todo lo demás. Ajá. Eso se vino a la baja y en las puntuaciones él va abajo. Ahora, Trump les está diciendo que ya les va a poner la vacuna, le está prometiendo muchas cosas. Entonces, está alzando, va a la alza en la popularidad. Entonces, desde mi punto de vista... Sí, o sea, ya el otro hombre ya quedó abajo y sí se vuelve a regir Trump. Sí. Bueno, ¿sabes de quién se está valiendo Trump? Del artista este. Están allá los indocumentados. De Rosario y no sé qué. Verás seguir. Es lo que digo, mire, Trump. Yo comulgo con los valores de Trump. Yo comulgo, pero no con muchas cosas que ha hecho él. Y le dice, oye, te está usando porque le urge el voto hispano. Pero Trump lo tuvo hace 4 años, el voto hispano lo tuvo Trump. ¿El sí, voto latino? Hace 4 años, papá. Pero es el presidente, pero te voy a decir algo. Tienes es el presidente que buscarle la que manera. Sí, pero es el presidente que menos ha deportado. Deportado. Sí. Barack Obama tiene el número más alto. Barack Obama. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, sí, la verdad, están las estadísticas. Que sea muy atrabancado. Muy atrabancado, muy bravucón y a veces hasta... Te doy la razón en ese punto. Y las gentes que viven en Estados Unidos dicen que ahorita está la economía muy bien, muy ¿verdad? Bien, ellos como estadounidenses... O sea, porque maneja como negocio el hombre, ¿verdad? Porque él es un hombre de visión de negocio. Yo sinceramente lo veo muy parejo. No sé qué vaya a pasar. Todo puede pasar porque Estados Unidos está bien raro. Porque todos decían que hace 4 años que iba a ganar Hillary. Y le dio una friega a Trump. Volvemos a lo mismo que te digo, que lo que estoy diciendo, de que ya no es tan fácil con la gente. Me agarrar a Verástegui y decirle, oye, ¿sabes qué? Me urge el voto, vente a rezar el rosario aquí con los de México y con todos los latinos, porque me urge de alguna manera traérmelos para acá. ¿Y qué digo, Verástegui? Pues sí, yo no voy a salir en los reflectores y me echo mi rosario y le rezo la Virgencita de Guadalupe y me los voy a traer para acá. No, pero debo decir algo, también con la jueza que acaba de poner, que es totalmente conservadora, también fue un golpe de autoridad, que eso nunca tenía años de no verse en Estados Unidos. Sí, es la más joven, es la más joven. No, déjate lo joven, por la ideología. Por eso, pero bueno, haber puesto en ese nivel a una mujer tan joven. Está muy bien, y más en Estados Unidos, es lo que me está diciendo, más en Estados Unidos, que es un país más liberal, muy liberal más bien. Entonces, o sea, Trump regresó al conservadurismo, pone una mujer conservadora 100%, que está en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, o sea, todo eso, católica de entrada. Entonces dices, o sea, ay, cañón, y en Estados Unidos, o sea, y uno dice, con Hillary, no, pues va a ganar Hillary. No, ganó todo lo contrario, y ganó por el voto hispano, por el voto latino, por el voto migrante. Entonces, ahorita dices, bueno, pues sí, a lo mejor Trump ha cometido muchas burradas en muchas cosas, para otras cosas, ¿verdad? No se ha sabido manejar, a lo mejor en cuestión política exterior, no sé. Bastante mal. Pero en cuanto a economía, Estados Unidos tiene muy bien. Ah, no, sí te digo. Él ahorita, las gentes que viven en Estados Unidos te dicen, nosotros estamos muy bien económicamente, tenemos empleo. Pero a nosotros nos conviene deportados. También, que esté bien. Económicamente, entonces, porque digo, las herramientas que envían cada vez son mayores, creo que... Pero el pelado me lo como en pedacitos. Sí, no, claro, porque se burla de los mexicanos también, o sea, se burlaba, se burlaba. Ahorita ya no, porque ahora, está en campaña. Pero fíjese lo que él dijo en uno de sus discursos, bienvenido a los mexicanos, los que están aquí, que él va a cobijar a los mexicanos que están en Estados Unidos, y si hay manera que puedan entrar bien recibidos... Que venga por los que tenemos en el estado, licenciada. 4,700 indocumentados tenemos en el estado. Que venga por ellos. ¿Por qué no los echó a nosotros? Nosotros como estado no tenemos, lo he comentado. No tenemos medio. Pregúntale al presidente López Obrador. Eso a nivel más arriba. Ni en economía para estar mantenido. Es un foco de infección el que tenemos. Y ya se ha cansado el estado. No, y en Laredo se ve mucho. En Laredo la maestra no lo sabe. Y reclamos
Y no ha venido por esa gente que no tiene por qué estar con nosotros aquí en el Estado. Así es, pero eso es lo de no. Sí, y desgraciadamente. No seas racista, dice... te ves racista ahí. No, permíteme. Sergio, discúlpame, pero no. Permíteme. A ver, Sergio. No, pobre gente. Sergio, tú vete a Estados Unidos a ver si te dejan. Pobre gente. Ah, no, yo no voy a. Bueno. Económicamente, el Estado no está para tener esa gente. No, claro que no. Tampoco tenemos a cómo tener esa gente. Ahorita con la pandemia, por eso la frontera está como está. Por esas gentes, yo no soy elitista ni mucho menos. Ale, mírale, Sergio, mira, sí, Sergio, presidente López Obrador, ¿cómo es posible que le ofrezca trabajo a los indocumentados que vienen de Guatemala o de Salvador? Exacto. Aquí en México. Oye, cuando aquí yo escuché en México, una frase. Ahí la gente, espérame, la gente necesita trabajo y empleo. ¿Y sabes qué son? Maras avaltruchas y cuan delincuente que está degenerando. Sí, pasar, porque le conviene para sus fines. Pero ¿cómo es posible que dé dinero al Salvador cuando aquí se necesita a los de afuera dinero? Cuando no puede con los de adentro? Sí, inventes. Está mal. Es que eso es política, parece para que... No, pues está mal. Está mal. No, pero, no, disculpa, pero no. Pero haz política con la gente de tu país. Claro. Con la gente que te llevó a triunfo. ¿Qué es lo que hace Trump? ¿Qué es lo que hace Trump? Simplemente así. Así dijo el dicho, por el candil de la calle, tu casa, pues ¿cómo vas a empezar a querer que...? Ahora, una cuestión, si te digo, están los indocumentados en el lado mexicano porque no quiso entrarle al precio que le daba Trump a México. México, Trump le dijo, ahí te va tanto y tenme la... No. Dijo nuestro presidente. Ah, no, pues como quieras se te va, papacito, y ahora sin centavos. Órale, ahí va la gente, porque aquí no la quiero. Y ahora sí. ¿Dónde viene el dinero, los dineros para los indocumentados salvadoreños y los de allá de Centroamérica? Viene de Dubái y de las mafias de China y de aquellos países de Medio Oriente para mandar Sergio, a esta gente. No, hombre, no es cierto. Yo creo para desestabilizar Sergio, por favor, no, hombre, me extraña, por favor, Sergio, no. Eso lo acaban de anunciar No, hombre, Sergio, es otra vez, o sea, no, Sergio, estamos en un gobierno de cortinas de humo, Sergio. Sí. 100%, aguas, hay que saber distinguir. La verdad. Está, por ejemplo, ahorita el anuncio que se acaba de hacer con el representante de Estados Unidos en México, que por qué se queja nuestro, ¿cómo se llama este hombre? El que es canciller Ebrard. Ebrard. Se queja que por qué no le avisaron de lo que sabían del general Cienfuegos. El general Cienfuegos. ¿Por qué no le avisaron? O sea, el canciller tenía que haber estado enterado. Inmediatamente le dice el de Estados Unidos en México, permíteme, yo no tengo que avisarte de lo que nosotros en nuestra ciudadanía estamos haciendo. Al pelado lo agarramos en Estados Unidos, ya lo teníamos nosotros checado y todo. Yo no tengo por qué informarte. ¿Y qué sale nuestro presidente? No, tiene razón. No, el que está mal es Ebrard. Digo, ¿por qué le tienen que informar? No. Ellos están bien. Pues claro, porque no saben ni siquiera lo ojo, lo redondo de las maniobras externas que debe tener de un país a otro. ¿Cómo me voy a meter yo? Ahora, dijeras, lo agarraron aquí y viene Estados Unidos. Y, espérame, para eso está la extradición, para eso están son puntos políticos para Trump, para que tenga favoritismo, no, por eso están agarrando. No, porque también la gente no sabe ni los pasos que tienes que seguir. Yo como persona de Estados Unidos, yo no tengo por qué informarte de lo que pasa en mi estado. Pero fíjate, tiene razón ahí. Sí, tiene que comunicar porque... No, espérame, son puntos para Trump, ok. Pero como presidente, ¿a poco te vas a quedar callado? Ah, no, pero le dio la razón a Ebrard. A lo que voy. Tú como presidente, no, pues si ves que te está golpeando. Aparte fue algo que hice en campaña López Obrador, que yo le voy a decir a Trump y no sé qué cosa, y cedita. O sea, le falta mucho. ¿Tú crees que no hubo gente que le dijera a Cienfuegos en Estados Unidos, oye, claro, ¿qué vas? ¿Dónde estás? Y andan detrás de ti. O sea, ¿dónde está la gente? Ya debe haber tenido conocimiento, lógico que sí, pues tiene su sistema de inteligencia. Pero es parte general del ejército. Tienen que cortar cabezas, papá. Pero hay un acuerdo, yo creo que hubo un acuerdo ahí. Para mí hubo un acuerdo. ¿Cómo para qué? Pues es que son puntos políticos para Trump. Para mí ese fue el punto. Pero qué casualidad que agarran a un...
aún, como dice el machón, pues de ese tamaño. Pues entonces que agarres y si agarran a él, está excluido también. Pues imagínate, pues, todo pues, van a caer. Pepitadera, que están haciendo chón y están haciendo todo. Pero ¿cuándo van a caer? ¿Cuándo salga López Obrador? No, yo creo que ya estamos en octubre, noviembre. No, ahorita lo van a agarrar. Claro que no. Van a hacer un regalo de Navidad, o sea. No, tampoco. Que sí, que es la primera vez en la historia que cae una persona de esa magnitud y de lo que sí. Pero sí. Pues no va a pasar y es parte de, o sea, aquí tienes que sacrificar al peón, al que te, okay, tienes que llevarte a mi mamá, llévatela. O sea que a alguien tiene que caer. Así es parte de. Antes pues varios. Antes se decía en el blog político decía, o sea, tú tienes que quedarte sentada y levantar la mano y si te dice no te toca decir sí señor, okay, yo espero. Así te tenías y pasaban los años y decían, oye, es que guau, wow, tiene muchos años, pero todavía hasta que se le tomaba a él cuenta, okay, papito, ya es bueno, te vas de diputado, te vas de senador, pero nadie se levantaba antes de tiempo. Entonces, era una, como en la mafia, era una ley, un secreto a voces, que había que esperar y agarrar la línea. Y si yo tengo que sacrificarte, papá, para que continúe este asunto, te vas. Ok, sí. ¿Qué pasó con el Vester? 5 años metidas en la cárcel y le dejaron todo su dinero. ¿Qué pasó con el hermano de Salinas? 8 años, no sé cuánto estuvo, y le dejaron todo su dinero. No, nunca le encontraron culpa y había que pagar. Eugenio va a tener que pagar 2-3 años más y lo va a dejar con todo, o sea. La quina. No, ya murió la quina, claro, ya murió. Sí, ya murió. Sin sacrificio. Pero eso fue sacrificio para salir a cortar y para que reconociera su... Porque también fue un fraude. Así es. Bueno, volviendo a los indígenas, yo siento que aquí estamos mal aprovechando, desde mi punto de vista. Yo siento que si le diéramos a esos pueblos el apoyo que necesitan, pero más que nada la difusión, lo tomaríamos como un punto que fuera para turístico. ¿Por qué? Porque siempre que vienen personas del extranjero, siempre buscan el ir a un pueblo mágico, como le llaman ahora, a esas etnias que son de nuestros municipios. Entonces, si son bastantes, yo siento que el gobierno debería de ser más inteligente, ayudarlos, pero de hacer la manera de que el turista entre a todo esto y nos veríamos muy, muy beneficiados como país. Entonces, en lugar de denigrarlos y dejarlos ahí a la mano de Dios, yo siento que deberíamos de darles ese punto importante. Ahora, yo, por ejemplo, con los de Oaxaca, Oaxaca es un estado muy bello, con los de Chiapas, mi respeto para Chiapas, el tiempo que estuve... Un estado hermoso, hermosísimo. Sí, te conocí allá, vengo maravillada. Digo, no te pide nada México a ningún país de las bellezas que tenemos y que no las hemos visto y no las hemos explotado como debiéramos. Sí somos el cuerno de la abundancia, que muchos ya han saqueado, pero todavía nos queda mucho para dar y no nos hemos querido dar cuenta de cuánto tenemos para ser un país rico, para ser una potencia con todos los recursos naturales que tenemos y con toda esa comunidad indígena que hemos que muchos despreciamos o que desprecian, yo no desprecio a nadie, no nos hemos dado cuenta que sería un aliciente para salir adelante y nos proporcionaría mucho dinero a nosotros como república salir con ellos. Hay cosas maravillosas que hacen, ya ven, hay una diseñadora que quería poner como de ella los diseños de los eso voy, licenciada, en alta costura, en Louis Vuitton y todos los huicholes, todos los diseños que están manejando ahorita a nivel de alta costura, que a nadie le paga nada porque no tienen un sello de cuando reconoces la marca, ¿verdad? Que dices, bueno, es una marca patentada, tengo que pagar un derecho. La patente, sí. No, agarraron los diseños y los pasaron. Y allá sí pagas miles de dólares y acá vienes y regateas a un suéter, una blusa divina, que de ahí salieron. Pero acá tiene un renombre. Por eso nunca hay que a ese tipo de trabajo nunca hay que regatear los precios, al contrario. Sí, pero vas y pagas miles de dólares porque es del mismo tron, pero es la misma blusa y dices tú, no, pues acá mejor allá. Eso sí se califica. Sí. Yo pienso que si hiciéramos de eso, podríamos darle un... poner nuestro sello que es de nosotros, que nadie lo puede usar
y venderlo. O sea, yo se los digo porque yo sí he tenido manera de mandar a Canadá y hacia varios lugares suéteres que yo he comprado en el interior, camisas, y ya de cuentas, o sea, a mí me costó 100 pesos y allá me pagan 30, 40 dólares por una camisa, por una blusa, sí, que está bordada. Una de las veces que estuvo una de mis hijas en Canadá, mandé unos centros de mesa de Oaxaca y al señor le mandé una guayabera, al señor de donde estaba mi hija, bueno, engentados, y unos cojines de ahí de Oaxaca para sala. Bueno, la mujer se volvía loca porque dice, qué maravilla. Entonces, pero a lo que voy, licenciada, en esos estados que son tan ricos, riquísimos en todos los aspectos, en naturaleza, en cocina, en todo eso, ¿verdad? Volvemos a la carne de cañón, ahí los tienen, con el mejoralito, tenga, necesitamos telares, oye, vas a estos telares divinos, nos traemos unos rebozos divinos y ahí te ponen a cómo los hacen, o sea, dices tú, pobre gente, están los niños chiquitos, están llorando, y ahí los tienen en los telares para que los turistas vayan y vean, ¿verdad?, de dónde salen las cosas del hilo y de las... O sea, ¿cómo le explicaré? Es parte de ya de la idiosincrasia de la gente, el estar, las Marías que tenemos aquí. O sea, yo me he echado pleitos ahí, un día casi me paro y le dije, pero vuelvo a pasar y te veo con ese niño dormido y no sabes, al bote te meto. Porque pues drogados los niños dormidos y ahí va que una receta y que... Porque es parte de la ideología de ellos también. Mediocridad, pobreza, baldía, nomás así. Ellos son felices. Son felices así nada más. Porque no han cambiado esa mentalidad de poderío, de levantarte. Si tú te levantas y dices, no, ponen ahorita un letrero que se me hace tan estúpido que dicen, dino. Se va a acabar el tiempo. Sí. Si te quieren de violación, tú di que no. ¿Tú crees que un niño de 6 años le va a poder decir un no a un pelado de 30? O sea, ¿es tan estúpido ese eslogan? ¿No tiene caso? ¿No tiene poder eso? Tú di no. Y yo, ajá, sí, cómo no. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo para que no vamos a quedar como ahorita que nos quedamos ahí hablando y se nos cerró. Les voy a subir el PowerPoint que estuvimos viendo para esta clase para que ahí ustedes saquen las preguntas que vamos a ver la siguiente clase. La siguiente clase, chicos, se la voy a dejar grabada porque yo tengo que salir fuera de la ciudad, pero va a estar mi asistente aquí dándoles en cada clase cualquier cosa, cualquier pregunta, se las pueden estar haciendo él les va a estar contestando, ¿ok? Entonces, yo ahorita les subo el Word para la otra clase y el PowerPoint de esta clase, para que si ustedes entre ustedes empiezan a sacar el cuestionario y ya me lo publican, ¿ok? Entonces aquí les dejo la clase que la va el próximo sábado, aquí va a estar mi asistente, igual ahorita les voy a publicar mi teléfono también ahí en Classroom para cualquier cosa, alguna pregunta. ¿A mano, ustedes, sí, por favor, a mano, sí, okay. De acuerdo, vale. entonces estamos, ahí les dejo toda la información, les dejo mi teléfono para cualquier cosa, pregunta además, para que me manden mensaje, ¿ok? Entonces, gracias. Ok, entonces sí, estamos en contacto, chicos. Hasta luego. De acuerdo. Bye. Gracias. Bye. Bye.